Esta hierba detiene la pérdida del cabello y lo hace crecer como loco, no podrás creerlo. Esta hierba medicinal muchas personas la tienen en su casa y no saben los efectos positivos que les puede causar. Rosmaris, o Rosa Sumeri, como los griegos y romanos lo llamaban. Era conocido como hierba medicinal desde la antigüedad y se dedicó a la diosa Afrodita. Ahora, se conoce como el romero. La investigación reciente encontró que el romero es un potente antioxidante que previene el envejecimiento, fortalece los vasos sanguíneos y mejora el flujo de sangre a todos los tejidos, contra los dolores de cabeza, así como fomentar el crecimiento del cabello. Estudios han encontrado que el extracto de romero promueve la secreción de jugo de la bilis, que resulta ser muy importante para digerir las grasas. El extracto de romero actúa estimulando la circulación en el cuero cabelludo y se aplica como un medio para prevenir la calvicie excesiva. También ayuda en el tratamiento de la caspa. Si padeces sufre de depresión, la inhalación de té de romero puede ayudar en gran medida. Tiene un efecto calmante sobre la relajación de los músculos, trastornos digestivos y los dolores menstruales. Otro estudio publicado en 1995, encontró que esta hierba es un excelente diurético y limpia el hígado de sustancias tóxicas. El romero es un medio eficaz antiinflamatorios, tiene un efecto antibacteriano y se puede utilizar para tratar la bronquitis, infecciones del oído, nariz y garganta. Además, el romero es un medio eficaz para fortalecer el cansancio general. Para uso externo, el aceite de romero se puede utilizar diluido con aceite neutro, tal como el girasol para el alivio del dolor muscular, ciática y dolores reumáticos. Si se añade el té de romero en el agua de la bañera, le ayudará a aliviar el reumatismo. Extracto de romero estimula la circulación en el cuero cabelludo y se aplica como un medio para prevenir la calvicie excesiva. También ayuda en el tratamiento de la caspa. El té de romero cura dolores de cabeza, y tintura para el masaje, ayuda con reumatismo, dolores de estómago, resfriados. Si usted sufre de depresión, la inhalación de té de romero puede ayudar en gran medida. Tiene un efecto calmante sobre la relajación de los músculos, trastornos digestivos y los dolores menstruales. Procedimiento: una cucharadita de hojas frescas o secas. Hojas de romero se debe verter en una taza de agua hirviendo, y se deja reposar durante 15 minutos. Tintura de romero: poner 20 gramos de romero con 100 mililitros de alcohol y permita permanecer durante 10 días. Consumo: 15 a 20 gotas por día en un vaso de agua. Para el masaje externo se utiliza en problemas de reumatismo o de la circulación. Vino de romero para la circulación: 2 cucharadas de hojas de romero y flores deben ser sumergidos en un litro de vino blanco hecho en casa. Se dejan reposar durante 6 días y luego se tensa. El vino de romero calma el corazón, promueve la micción y mejora la circulación sanguínea. Se utiliza para el reumatismo, la gota y la inflamación de las articulaciones. Realmente esperamos que encuentre útil este artículo y no olvides compartirlo.